I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Bien amigos, bienvenidos sean una vez más a Camioneros Virtuales. Y bueno, como ya pudieron escuchar el rugido de ese motor, por cierto, si alguien sabe qué sonido de motor fue ese, déjenlo en los comentarios, a ver quién le atina. Bien gente, en esta ocasión vamos a compartir un pack de motores, bueno, un megapack de motores y un par de transmisiones. Los he renombrado de sus archivos SI para únicamente todos los camiones base. Pues vamos a empezar a hacer uno que otro convoy por ahí. Entonces pues va a necesitar para empezar este mod de motores, ¿no? Entonces el mod de motores es este, incluye motores Caterpillar, Cummins, ya sean E14, ISM, Bicam, e incluye el DT466, bueno, una idea del DT466 que ya le compartí, también lo incluí por si acaso. Y bueno, unas transmisiones. Entonces lo vamos a activar. Y acá están los créditos. Créditos van para Krichbaum. Siempre me cuesta el nombre de Krichbaum. Si lo escribí mal ahí, excuse me brother, excuse me. El Capitán Krichbaum, Harben, Simod, el David GT. Qué raro, no me salió la T ahí, la voy a arreglar. Slav Jerry, Rockies, no me acuerdo bien, pero hay uno que se llama Rocky, algo así. La verdad, para buscar uno por uno, no, está cabrón. Entonces por eso mejor puse y otros. Entonces ahí los créditos respectivos para los demás creadores de sonidos que no los tengo en mente. Y pues, como les digo, son un montón. Entonces bueno, ahí estamos. Transmisiones. Traingui, Flash Driver, Dimitri, Trotz y Picker. ¿Qué? Picker. Ok. Compilación de motor y transmisiones. Pues su servidor, ¿no? Bueno, ahí seleccioné unos cuantos y renombré los que a mí me gustan, ¿no? Y puede hacer que a ustedes también les gusten. Entonces, pues bueno, ahí para que los encuentren fácilmente en caso de que les gusten los sonidos que a mí más me gustan. Valga la redundancia. Bueno, entonces, no tengo camión comprado, así que vamos a buscar aquí en la base un W900. Por cierto, solo ese concesionario tengo de momento porque agarré un perfil nuevo sin nada de mods. A cualquiera, no sé ni por qué estoy buscando, solo necesito mostrar los motores. Bueno, motores. El primero viene siendo el... Un momento, esperen. ¿Qué está pasando aquí? Este camión no recibió los motores. En la nueva versión debió cambiar el SI, ya no es solo W900. No lo entiendo, supongo que sí. Voy a checar eso. Entonces vamos a cambiar de camión. Vamos a poner otro W900. Chequé todos excepto con ese. A ver. Oh, espere. Yo creo que no activé el mod. Lo más seguro que no le di confirmar. Le di cancelar. ¡Ah, qué burrito! F en el chat por mula. Ah, carajo, espero se hayan reído, Espero se hayan reído. Se vale. Todo un sándwich de salchicha. Se vale todo. No hay nada mejor que reírse de uno mismo, carajo. Qué tonto me vi. Bueno, ahora sí. Ya decía yo que raro, pero si el W900 es el W900, ya estaba dudando de mí mismo. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Bien, en motores, todos los que digan CV, ahí, CV, y CV al final. Por ejemplo, este es el Cummins N14 2.0, pero yo lo modifiqué a mi gusto, entonces por eso dice CV. Por acá está el otro que es el Bicam Custom CV. Ese es el Bicam 350 que han estado escuchando, que me gustó bastante. Pero le adapté el sonido del turbo de un N14 del juego, obviamente. Y hago de cuenta de que repotenciamos un Bicam 350 con un turbo y un intercooler de un N14. Entonces nos dio 500 caballos de fuerza.
Es una idea. En la realidad se puede, pero en el juego es más fácil, entonces hay que hacerlo. Ven, Kumis L10 CV. Y ahí toda la variedad, ¿no? Ahí está toda la variedad. Por ahí tengo un C15, un N14, tengo un ISM CV. Todos los que yo uso son de 500 caballos de fuerza. Ténganlo en cuenta. Si a usted no le gusta usar motores tan potentes, pues utilicen otros. Yo la media es 500 caballos. No me paso ni de ahí ni le bajo. Normalmente uso eso. Para ir más que sobrado. Aunque a veces el peso es brutal y sí se siente bastante. Pero pues ahí encuentro el realismo. Al menos con las cargas de la base. Bueno, creo que tengo un N14 mecánico. Que es el que más uso y el que más me gusta. Es el de Harbin. También SV. Y yo creo que eso es todo. De ahí el de T466. Ahí está. Y pues bueno, ya para qué le voy a mostrar más motores, ¿verdad? Son un montón. Entonces ahí ustedes eligen el que ustedes quieran. Si lo pueden utilizar como un pack de motores para cualquier camión, simplemente le tienen que cambiar el nombre SI o agregar el nombre SI de su camión, como ya lo saben. Y pues ya puede ser funcional todo este montón de motores para su camión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cajas de cambios tenemos variadas, tenemos, va desde de los 12 cambios, 13 cambios, 18 cambios, 20 cambios en automático, en manual. Tenemos de 10 cambios, tenemos de 7 cambios, de 6 cambios, de 8, etcétera, ¿no? De 8 vendría siendo como el 09, y de 9, también la de 9. La de 9 sería como, es que la 09 no es de 9, la 09 sería de 8. Más 1 está bien porque tiene super primera, o sea, la super, retroceso, primera, segunda, tercera, cuarta, ranch. O selector de rangos, ¿no? En mi país le decimos rancha esa vaina. Selector de rangos y regresa otra vez a la primera. Entonces, ¿qué te queda? Quinta, luego sexta, séptima, octava. Y listo. Es de 9. Entonces, espérense, vamos a ver. Yo estoy confundido. Bueno, independiente, la super independiente. Por eso tiene, por eso decimos 9 cambios. Porque si echamos en cuenta el patrón de la super o la gran primera, sería 1. Entonces sí sería 9 para adelante y una reversa. Pero si nosotros dejamos independiente la super, como que fuera la super es la más potente, ¿no? Cuando ya una subida no sube o algo, es tu último recurso, aparte del bloqueo del diferencial. O que te jalen. O que te empujen. O que descarguen el camión un poco para que pueda subir, etcétera. Bueno, en fin. Entonces si dejamos independiente la super, nos queda reversa. Entonces viene primera, segunda, tercera, cuarta, ranch, quinta, sexta, séptima, octava, 8, 8 para adelante, más la super. Entonces sí serían 9, pero no son 9 completas, o sea, no. La super no la tendría que echar en cuenta, no lo sé, porque la super es la L, según el patrón de cambios de la caja, no es un 1. Entonces comenten, a ver en qué quedamos, ok, XD, compremos esa vaina, solo veamos que suene el motor, si suena, pues ya estuvo. Pueda que haya algún otro que otro motor que de perdida no suene. En todo caso ya lo averiguaremos. Entonces bueno gente, tengo ganas de conducir carajo. Tengo ganas de conducir, pero ando arreglando mi Petruja Danger. Entonces ya veremos. Listo, demasiada bulla por ahora. Vámonos, esto tiene que ser un video cortito, así, preciso. Claro, preciso y cortito. Y de paso entretenido, Se me fue la olla. Estuvo muy buena esa estupidez. El otro más burro. Es que a veces le doy escape en lugar de alguien. ¡Ah, ya cállate! A golpe dado, no hay quite, cabrón, sobate. ¡Ay! Sí, espérate, me dolió. ¡Ay, sí, me dolió mucho! Y bueno, gente. Espero que estén teniendo un excelente día y que así lo terminen. Y yo me paso a despedir. Cuídense bastante, que estén muy bien, que Dios me los bendiga. Nos vemos en una siguiente. Adiós.